Bueno, seguimos juntos, compartiendo esta bella tarde argentinos y hablamos de estafas, con todos los matices, con todos los colores, con todas las formas, bueno, que pueden suceder a partir de las redes sociales, de los mails y todo tipo de contacto. Bueno, para conocer un poco más acerca de las estafas, que en este caso estarían involucrando al correo argentino, estamos en contacto una vez más, como cada viernes, con nuestro amigo Juan Cruz Pérez, directamente desde Five Studios. Le vamos a dar la bienvenida. Juan, ¿cómo va? Bienvenido, Juan. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien por acá, muy feliz de participar otra semana más. Bueno, igualmente. Me encanta porque te vemos que estamos más o menos con las mismas plantas en escena. La regué bien, mirá cómo está. Muy bien. Nosotros tenemos esta por acá y tenemos una muy parecida a la tuya en otro sector. No será de plástico, Juan, ¿no? mirá cómo sabe, creo que hemos hecho la misma compra en el hot sale, ¿no? Yo creo. Qué bien que está esa planta, digo, de repente. Sí, se ve radiante, te voy a decir, Es una estafa esa planta. Hablando de estafa, tal cual. No había chance que esté tan linda. No. Mirá cómo nos engaña. Juan, Bueno, Juan, vamos a hablar de estafas una vez más porque es necesario informar, conocer, bueno, todas las nuevas formas que van apareciendo permanentemente, ¿no? Y se van superando, parece, ¿no, Juan? Sí, Juli, es así porque a medida que avanza la tecnología y las redes sociales también surgen nuevas maneras de estafar y cometer fraudes virtuales. Y esta semana volvió lo que decimos un famoso cuento del tío, ¿no? Volvió un fraude bastante, que lleva ya bastantes años en el mundo virtual, y es estafar con entidades a través de instituciones. Y la estafa que comenzó a circular y que ya tiene muchas personas afectadas en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe, es una estafa que se da a través de mensaje de texto o a través de correo electrónico, donde se le informa a la persona que su paquete de correo argentino llegó a la sucursal, llegó al correo, pero hay información que está incompleta por parte del usuario. Entonces, a nosotros nos llega este mensaje y nos da un link donde nos pide que completemos más información y que además vamos a tener que abonar un costo extra por este envío. Y nos pide que lo hagamos de manera virtual para poder liberar el paquete. Claro. Pero todo esto es un fraude. Todo esto es, claro, es una mentira. Es una mentira. Y no es a cualquier persona también que le llega este correo o este mensaje, sino que le llega justamente a personas que están esperando un pedido. Claro. En este caso, de correo argentino. O sea que tranquilamente es fácil de caer en la trampa y en la confusión, porque es toda gente que está esperando, claro, justamente, bueno, un envío, ¿no? Es muy fácil de caer en este fraude, porque además nos envían un link con una página web que es muy similar, chicos, a la de correo argentino. Claro. Es igual. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detectar? Miren, ahí estamos mirando en pantalla. Sí. Esa es la página web donde nos solicita, fíjense que nos solicita completar información y además hacer un pago en línea. ¿Sí? A esta persona que me facilitó las capturas de pantalla le llegó un mensaje a través de correo electrónico, pero también lo envían como mensaje de texto. Entonces, es importante estar muy atento a cómo detectarlo, cómo detectar que se trata de la página falsa. Uh-huh. Si ustedes ven, el dominio que tiene no es el dominio oficial. El dominio oficial es correoargentino.com.ar. El enlace, ¿sí?, que tiene dice otra cosa, no es la página oficial. Y la manera de comprobarlo es ingresar con otro dispositivo o la misma computadora o celular que estamos usando e ingresar a la página oficial de correo argentino para verificar algunas diferencias que se dan entre una página y otra. Bien, entonces, pero bueno, sí.
generalmente no estamos tan habituados a que debemos estar atentos con respecto a la seguridad o inseguridad de una página u otra, ¿no? Y además, en una situación así, que a lo mejor estás esperando un envío, que querés que se resuelva rápido, que llegue, es realmente muy difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos como regla general justamente para protegernos de ese tipo de estafas, Juan? En este caso, que es muy puntual, que se da a través de correo argentino, que se podría dar a través de cualquier tipo de empresa, ¿no?, de envío de paquetería, hay que tener en cuenta que nunca se nos va a pedir pagar en línea. Y esta es la diferencia principal. Y fíjense que es algo muy sencillo, pero como dicen ustedes, si a nosotros nos agarra esperando un envío y nos dice que falta información y que tenemos que efectuar un pago online para poder recibir el paquete correctamente, es muy fácil de caer. Entonces, lo que tenemos que saber es que no tenemos que pagar en línea ningún costo extra de envío, ningún costo adicional. No, porque aparte, Juan, cuando uno hace las compras online, por ejemplo, hablemos del caso de Mercado Libre, cuando vos pagás, ya pagás con el envío incluido, cuando hay envío que pagar. Claro. Nunca el envío se paga entre medio del envío y la llegada a tu casa del producto, sino que lo pagás todo junto al momento de hacer la compra. Totalmente. Y en ese tipo de plataformas nunca se le paga a la empresa que realiza el envío. Y si el envío no está incluido, de última lo haces en el correo cuando retirás el paquete. Totalmente, no se hace a través de una plataforma directa de correo argentino. Sí, no. Y algo muy importante, como toman la base de datos de los correos electrónicos, los correos que están llegando son con un dominio de Hotmail o de Gmail. Uh-huh. Y las plataformas estas tienen también un dominio que es oficial, que es, claro, que es correo argentino. Entonces, nunca una entidad como Correo Argentino se contactaría con nosotros a través de un Hotmail o a través de un Gmail. Que muy casero. Menos, claro. Y mucho menos a través de un WhatsApp, donde sea un WhatsApp que no es un WhatsApp empresa, que no tiene ningún tipo de información. Juan, ahí estamos viendo lo que decías del dominio, que decía correoargentino.com.ar.life. Bueno, ahí está la truchada, ¿no? Claro. Ninguna de estas estafas puede replicar exactamente el dominio correoargentino.com.ar porque justamente ya está registrado y le pertenece al Correo Argentino. Bien. Entonces, buscan agregarle algunas palabras al enlace, en este caso, como vos decías, ¿no?, el correoargentino.com.ar/live, bueno, van cambiando las palabras para que nosotros, al ver Correo Argentino, ya podamos caer. Te quedaste, lees Correo Argentino, no terminás de leer y te quedaste tranquilo de qué es. No, prestar atención y leer todo el link entero. Bien, realmente hay que estar muy, pero muy atentos, ¿no? Generalmente tienen que ver con esto, con el pedido de datos, ¿no? De acceder a nuestros datos, de que le brindemos información acerca de nuestras cuentas, de nuestras claves. Básicamente, ese es el objetivo entonces de estos mensajes, de esta manera de llegar a nosotros, ¿no, Juan? Sí, así es. En los casos que ya se dieron en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y Santa Fe también, que se dieron muchos casos, nos roban a través de la plataforma la información de nuestras tarjetas, ¿sí? Nos roban nuestro acceso inclusive al home banking y luego hacen un acto de extorsión porque se contactan con la víctima para... solicitarle dinero a cambio de devolverle el acceso a las cuentas de los bancos. Uh-huh. Y en otros casos simplemente te vacían la cuenta. Claro. Sí. Me parece oportuno también agregar que se ha notificado en los últimos días también el hecho de que llegan mensajes de texto aparentemente de distintas entidades bancarias como avisando que se terminó de completar la operación con tal importe. Si usted no ha sido, ingrese a este link, ¿no? Generalmente, o sea, obviamente la persona a la que le llega el mensaje no ha hecho ninguna transferencia, ninguna compra. Entonces, ¿qué hace? Entra directamente al link y allí, bueno, empieza toda la odisea, ¿no?, de la estafa, ¿no? Que comienza con un mensaje de texto aparentemente de una entidad bancaria, ¿no? Juan. Sí. Te quería hacer una consulta con respecto a esto que decía Julieta y lo que planteas vos también. ¿Esto puede haber surgido de aquel robo que hubo hace un par de meses atrás, la base de datos del correo, de PAMI? El Renaper era, me parece, sí.
Puede estar vinculado. Ayer estaba mirando una primera entrevista que se hizo a la unidad especializada de ciberdelincuencia, que un referente comentaba que podría llegar a estar vinculado, porque se robaron muchísimos datos de usuarios a nivel nacional y puede estar vinculado. Ahora, lo que es muy difícil de saber es cómo acceden a las personas que actualmente están esperando un envío de correo argentino. Claro, por eso pensaba en eso justamente. Claro, ¿no? Si fuera algo arbitrario, se trataría de probar suerte, ¿no? Claro, bueno, sí, este funciona, este no. Y claro, y han sido datos muy concisos y el 90% de los afectados son personas, usuarios que estaban esperando un envío a través del correo. Y algo por ahí para agregar es que también usar un poco, volver un poco a lo tradicional, en el sentido de... si nos llega un mensaje de una entidad, como decía Juli, inclusive una entidad bancaria, poder acercarse al banco con el mensaje en mano, con el celular, y poder consultar y decir, mira, me llegó esto y yo desconfío, no sé qué hacer, no quise apretar el link, ¿qué me recomiendan ustedes? Para que nos puedan decir realmente si es un envío de la sucursal o si se trata de una estafa. Muy bien. Sí, bueno, siempre chequearlo por ahí. Así es, estar alertas. Bueno, Juan, muchísimas gracias por toda la información que siempre nos traes. Bueno, planes gracias, para Juan. El fin de semana. A ver, comida patria que vas a estar ¿cómo haciendo. ¿Cómo arranca el hoy? Dentro de 4 horas, ¿cómo arranca todo? ¿Cómo estás esperando el 25? Sí, arrancamos por supuesto mañana con unas empanaditas. Comenzamos el día con unas buenas empanadas, seguramente compartiendo en familia. Esta vez no tenemos locro porque ya lo hicimos. Ajá. Ya tuvimos locro, así que lo que vamos a comer tradicional van a ser empanadas y después pastelitos. Pastelitos. Bueno, sos del team de pastelitos de batata, pastelitos de membrillo. He tenido muchas peleas y acá se divide, porque yo soy de los pastelitos de batata. ¡Ay, mirá, Juan! Bueno. Pero sí. Es que a mí dame aire, ponchame. Mirá. Me puede dulce de un plato, sí, es así. Ah, mirá, bueno, por supuesto. Se puede. La última vez que dije de membrillo, fui abucheado. De batata. Ay, bueno, no, yo soy del team de... Fui abucheado por el team membrillo. Claro, sí, a mí me gustan más de membrillo. No, batata. Sí. La pasta frola, perdón, Lalo, ahí, pero es de membrillo. Es de membrillo. La pasta frola sí, pero el pastelito de batata es un amor. Y el pastelito de batata. Sin grajea, entonces la grajea, todo eso no. Las grajeas no sé para qué se inventaron. Para que te rompan los dientes. ¡Qué cosa fea! Por favor, a la gente que hace pastelitos, no le pongan más grajeas. La gente que fabrica grajeas, que busca otro emprendimiento, que hay tantas cosas. Vamos por algo. Que se abren un OnlyFans de sí. Por favor, basta de fabricar grajeas que no sirven para nada. No, son duras, no tienen gusto a nada. No. Son feas. No suman. Y las plateadas gruesas que le ponían en las tortas de casamiento. Bueno, no. Ah, bueno, sí, esas perlitas, sí. Bueno, yo he usado en algún momento. Pero para comerlas. No, pero para en los pastelitos no. Sí, pero hay gente que le pone. Sí, mucha gente que le pone, sí. Sí, la multicolor. Sí, o ahora celeste y blanca le pone, sí. Muy bien, por la desaparición de las grajeas, vamos. Sí, todos. No es algo patriótico la grajea. No, para nada. No. Habría que averiguar el origen exactamente. Sí, además, ¿qué estamos comiendo cuando comemos grajeas? Misterio. Claro. Misterio. ¿Qué será? No sé. ¿De qué está hecha la grajea? Mejor ni lo averigüen. Ni me cuenten, mira, ni me cuenten. ¿Viste cuando te dicen, Juan, no googlees tal cosa? ¿De qué está hecha la grajea? No sé. Estoy yendo al TikTok a averiguar. Dale, ya, por favor. Con ustedes y me están con la duda. Por favor, mándanos un mensaje después. Nos así arrobas. Le contamos a la gente. Nos arroba, Juan. Bueno, Juan, te mandamos un beso grandote. Saludos a Neuquén. ¿Está frío Neuquén? Sí, está frío y miren, yo le voy a decir algo. Yo me saqué mi gorrito ahora. Ah, mira. Para compartir con ustedes. Pero mira, ahora que lo vi a Lalo, que lo vi, que está con su gorrita, mira, ahí está. Muy bien. Y aparte, re iba con el look de la camisa. Te queda genial, buenísimo. Muy bien.
Así estamos en Neuquén, con mucho frío, chicos. De mañana nos espera ola polar. Epa. Bueno, ¿y nieve también o no? Nieve por el momento no, pero sí mucho frío. Todavía no están dadas las condiciones para que nieve. Bueno. Nosotros estamos con 10 grados ahora en este momento y mañana vamos a amanecer con 4, te cuento. Y el lunes con 1 grado, Julio. ¡Qué fresquete! Bueno, Juan, te mandamos un abrazo grandote desde acá. Todo lo mejor, buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Bueno, buen fin de semana, chicos. Que pasen un lindo fin de semana. Chau, chau. Beso grande. Chau, chau. Muy bien, bueno, así pasaba Juan Cruz Pérez desde Fight Studios. Sí, siempre es lindo encontrarnos.